Seguridad afuera. Oye, está todo. ¿Está todo? ¿Se notó que se movieron? Pero ver las cámaras que tienen. General Jean Camus, jefe de la zona Santiago Este. General, si nos puede contar un poco respecto del procedimiento. Bueno, este procedimiento surge a partir de denuncias ciudadanas realizadas por habitantes de la comuna de San Bernardo que residen en los sectores de Santa Rosa de Lima y Tejas de Chena, quienes han sido objeto de innumerables situaciones relacionadas con disparos, con amenazas, con temas de microtráfico. A partir de estas denuncias, el Ministerio Público le dispone a la CIP de la 14 Comisaría de San Bernardo iniciar un proceso investigativo, el cual terminó en establecer la participación en este tipo de ilícitos a un total de 15 personas, a las cuales le emanó órdenes de detención, incautación de bienes y órdenes de allanamiento para verificar la existencia de otros medios de prueba asociados a estos ilícitos. Ilícitos que dicen relación con tráfico de drogas, microtráfico, porte y tenencia ilegal de armas de fuego y delitos asociados también a delitos corporales. En este sentido, Carabineros de Chile planificó un servicio a cargo de la prefectura del Maipo, servicio que estuvo conformado por diferentes especialidades de la institución, que procedieron, ¿cierto?, a intervenir estas 15 inmuebles, donde participó personal del GOPE, personal de el OS9, el OS7, la CIP de las diferentes unidades dependientes de esta prefectura, y personal territorial y de radio patrulla. Como producto de este servicio, de este procedimiento, se logró la detención de un total de 16 personas, 10 de las cuales se encuentran asociadas a las órdenes de detención emanadas por el Tribunal de Garantía de la Comuna de San Bernardo, 6 personas por delitos flagrantes u órdenes vigentes y la incautación de 10 vehículos motorizados que se encuentran en dependencias de esta unidad,
la incautación de alrededor de 14 millones de pesos y de aproximadamente 2 kilos de droga, entre cocaína, entre pasta base, marihuana y drogas sintéticas. Además, también se incautaron armas de fuego, armas a fogueo y munición, los cuales serán entregados al Ministerio Público para dar inicio, ¿cierto?, a los procesos de formalización correspondientes que se desarrollarán a partir del día de mañana. General, ¿las casas que fueron allanadas tenían algún tipo de seguridad para impedir que se producieran acciones policiales? Bueno, como ustedes puedan ver, encima de la mesa se encuentran también evidencias que atestiguan la seguridad que estas casas mantenían, entre esas incluso la existencia de videocámaras, un circuito cerrado de televisión que permitía a estas personas, ¿cierto?, estar alerta a la llegada del personal policial, no solamente en los alrededores de los inmuebles, sino que también en los alrededores de las villas que están siendo intervenidas. Y esto evidentemente también viene a tranquilizar a nuestra población, a la ciudadanía de la comuna de San Bernardo, que se ha visto afectada lamentablemente por este tipo de situaciones y que a partir de estas acciones han vivido lamentablemente en condiciones de temor por su integridad física y la integridad de la familia. Entonces, el mensaje que envía Carabineros de Chile es que estamos trabajando, estamos desarrollando los procedimientos y los procesos investigativos que nos encomienda el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Local de San Bernardo, y que nuestro trabajo está orientado, ¿cierto?, a brindar mayor tranquilidad y seguridad a la ciudadanía, y que esperamos que con esto hemos logrado desbaratar a dos organizaciones criminales que se dedicaban a este tipo de ilícitos. ¿Los detenidos, general, está claro cuál va a ser su estado judicial en este momento? Sí, los detenidos pasan a audiencia de control de detención, conforme a las instrucciones del fiscal del Ministerio Público, quienes van a ser formalizados en el transcurso de la audiencia del día de mañana. Muchas gracias, general. Estamos en presencia de un importante procedimiento en la comuna de San Bernardo y algo que hay que destacar. Este procedimiento surge de la denuncia ciudadana, denuncia de personas que sufren diariamente de lo que es, lamentablemente, la externalidad de las drogas, de las armas, de la violencia. Estas denuncias se agruparon, se hace un operativo en conjunto en distintos sectores de la comuna y se logran detenciones importantes, decomisos de droga, decomisos también de armas. Esto es lo que más le duele a la gente y esto es lo que tiene al gobierno y a las policías comprometidos justamente para atacar las bandas organizadas, en donde hay droga, donde hay armas, donde hay violencia, que le afecta a la gente que necesita y requiere paz para poder vivir el día a día, que requieren estar tranquilos en sus casas junto a su familia, que requieren tener la opción de salir a trabajar sin que tengan algún problema. Y estas detenciones y estos decomisos contribuyen a aquello justamente en la comuna de San Bernardo.